Hello, guys. Vamos a esperar un ratito a los demás. Imagino que por las tormentas no se han conectado, ¿verdad? Hello, sí, quizás por eso es, dicho. Sí, porque aquí está queriendo llover fuerte, pero gracias a Dios no ha empezado a llover, porque si no a veces se va la luz. Por aquí sí está lloviendo ahorita. Y fuerte, ¿verdad? ¿Dónde vive usted, Sandrita? En Santa Ana. Ah, ¿pero en qué parte? Cerca de Santa Leonor, por esa prosa. Ah, pues por eso, ¿ah? Uh-huh. Sí, porque por aquí no, está medio pringando nada más. ¿Y usted dónde vive, Ticho? Por la zona de metro. Ah. Por eso, a veces, bien cerca está uno y ya está lloviendo en el otro lado, ¿ah? ¿Huh? Sí, sí, por parte de él. No, no me contaste. Yo pensé que no era de Santa Ana. Sí, de Santa Ana. Tengo una amiga que se parece bastante a usted y me dice mis niños, mamá, se parece a Abby. Ah, ¿en serio? Tengo otro rostro. Sí, la vieron ayer y me dicen, mami, se parece a Abby, es igualita, ¿no? Abby se llama ajá. Ella, Abby. Otro de las siete caras. Sí. Abigail, sí. Pero no soy, se parece, pero no soy. Sí, cabal. Vamos a esperar un par de minutos nada más. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Sí, yo sé, ahorita, por las tormentas, bien difícil. Por eso imaginé que, yeah. Que no se habían conectado. Y lo malo que falta para las lluvias todavía este mes y el otro. En septiembre, por ejemplo, va a ser de los más copiosos, según dicen. Así que es de tener paciencia, la verdad. Porque logremos hacer, primero Dios que sí, logremos algo. Ok. Ok. Les voy a dictar tres oraciones. Ok. Así que saquen su cuadernito o una página y un lapicero. Ok. Okay, teacher. Me avisa. Se siguen conectando. Ok. Esperemos que se conecte Lorena.
Les voy a dictar 5 oraciones. Ok. And numbers, first, you have to listen. Solamente en la primera vez que yo lea, van a escuchar la oración. En la segunda, la van a escribir. Y la tercera les va a servir para chequear o revisar. Ok. A la cuenta de 1, 2, 3. Empezamos con la primera. Sandra is friendly. En esta anota. Sandra is friendly. La última. Le voy a leer otra vez. Sandra is friendly. Okay, number 2. The black cat is on the table. 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 Okay. Number 3. Susan likes salads. Susan likes salads. Susan likes salads. Okay, number 4. My family lives in Sonsonate. 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 Number 5. Math is my favorite subject. Math is my favorite subject. Math is my favorite subject. Okay. Para los que se acaban de conectar, estoy dictando 5 oraciones. Lo que voy a hacer es que las voy a dictar de nuevo. Las voy a dictar así, un poco más lento para que la anoten aquellos que no lo han hecho. Ok. Number 1. Sandra is friendly. Sandra is friendly. Number 2. The black cat
is on the table. The black cat is on the table. The black cat is on the table. The black cat is on the table. Number three. Susan likes salads. Susan likes salads. Number four. My family lives in Cincinnati. My family lives in Cincinnati. My family lives in Cincinnati. Math is my favorite subject. Math is my favorite subject. Okay, le voy a pedir a 5 de ustedes para resolver las oraciones, que las hayamos escrito bien. For example, let's see. Eliseo, escriba en el chat, aquí, ¿verdad? En el chat de Zoom, la oración número 1. Por favor. Okay, excellent. Sandra is friendly. ¿Todos lo tienen así? Sí. Excelente. Thank you. Okay, Marvin, write number 2. Escriba el número 2. Okay, the black cat is on the table. Muy bien, excelente. Si no lo escucharon o tienen problemas, escriban, anoten, okay? Let's see. Denis Palacios, number 3. Teacher, solo que no escuché lo último. Ok. No lo entendí. Dice, Susan likes salads. Salads. ¿Me escucha bien? Salads. Salads. Ensaladas. Ah, ok. Susan, like, ¿qué le falta ahí, Dennis? Likes. Likes. Tercera persona, right? Excellent. Thank you. Excelente, thank you. Let's see, Álvaro, number 4.
Number four. Las disculpas del caso, yo he estado teniendo mala conectividad. La verdad que no las logré anotar todas. Ya que la number four es de Max. Max is my favorite. No, es my family. Hello. Hola. No. Hola, Álvaro. Sí, le decía al teacher de que yo no las logré apuntar porque tengo mala conectividad. Entonces, ¿la de Max? La cuatro es Max. No, Max, de matemática. Esa es la cinco. Si quiere, después de Sandrita, creo que me dijo, ¿verdad? Después de Sandrita, escribe esa. Yes. Ok, Sandrita, number four. My family lives. Lives in social life. Excellent. Okay, my family lives in Sonsonate. Excellent. Thank you. Álvaro, number five. Ay, qué lástima. Ok, perdón, pero no escucho. Vamos a ver. ¿Quién me preguntaba de algo de pretty, parece, y very? ¿Se acuerdan? ¿Quién me preguntó? Está la persona. Usted fue, ¿verdad, Álvaro? Teacher, yo creo que Álvaro fue. Ajá. Sí. Entonces, Álvaro, vamos a dejar para mañana. Primero Dios, mañana sí se pueda conectar esa parte para que le escuche bien, ¿sí? Ok, let's continue. Let's see. ¿Pueden ver? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Basic conjunctions. O en el caso, conjunciones, ¿verdad? En Spanish. ¿Qué dice? Conjunctions are parts of speech that connect words, phrases, clauses, or sentences. There are three kinds of conjunctions, coordinating, per, and subordinating. Pero ahora vamos a ver las coordinating, o la famosa palabra fanboy. ¿Qué son las conjunciones? Ahí mismo dice. Son las que unen palabras, frases, cláusulas o oraciones. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, la más famosa es and, ¿verdad? Si yo le digo, you are intelligent and smart, ¿verdad? Estamos conectando, ¿qué? Dos palabras, en este caso, dos adjetivos. ¿Sí? Aquí está la palabra fanboys. ¿Y qué significa eso? Cada letra tiene una
conjunction, okay? For example, the F is for, means for, okay? El ejemplo, ¿quién me lo lee? Yo, teacher. Okay. The teachers were frustrated. Frustrated? Frustrated for the school have put funding for our enrichment programs. Okay. ¿Pero qué dice? ¿Tengo algo? O sea, for es como decir, ¿qué creen? ¿Qué creen que significa for en esa oración? ¿Será que significa por qué? ¿Por qué? Porque, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Es la pregunta. Entonces sería, ¿por qué? Es como que yo digo, estoy enojada porque... ¿Sí? Fíjense bien, porque después vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de cada uno, ¿ok? Y les voy a preguntar que me la digan. Salvador, hola. Hola, teacher. ¿Por qué se usa la conjunción for allí y no because? Va. Aquí abajo, eso les iba a decir. Acá abajo dice, miren. O sea que en el inglés moderno ya no se utiliza casi. Por eso es que casi no se ve. Sin embargo, se puede utilizar. O sea, usted lo puede utilizar. Si usted dice, for the vacations, I am excited, ¿ok? O sea, por las vacaciones o por las vacaciones, yo estoy emocionado, ¿sí? Sí se puede utilizar, pero según lo que nos dice acá, que en el inglés moderno prácticamente no se utiliza. Sin embargo, es correcto si yo lo hago, pues. Por eso es. Pero yo puedo utilizar los dos. Thank you. You're welcome. Acuérdense, for es una. La otra es... que esa es de las más comunes, ¿verdad? Esa es, por decir así, la más fácil. ¿Quién me lee el? Yo, teacher. Ok. In this course, I will write a literary review, a case study, and finally paper. Excellent, thank you. Dice, in this course, I will write a literature review, a case study, and a final paper. Vamos a ver qué nos dice de en aquí. Aquí están dos asteriscos. When the conjunctions and or connect three or more words or phrases, use a serial comma to separate items in series. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar coma, ¿verdad? Cuando va más de... ¿Cuándo más de cuántas dice? De tres o más palabras. De tres o más palabras. Porque si decimos tall and thin, alto y delgado, solo son dos, no necesito. Pero si yo digo tall, thin, and white, ahí sí, ¿verdad? Entonces iría, ¿dónde iría la coma? Before tall. Uh-huh. Muy bien. Así iría entonces, ¿verdad? ¿Escucharon al compañero? No, teacher. No. Repítalo, compañero.
tall, comma, thin, and what is the last word? Yes. Entonces sería tall, comma, thin, comma, acuérdense que va comma, comma, and white. ¿Sí? Entonces utilizamos la coma. Vamos con el nor. ¿Quién lee? Yo, teacher. Ok, después va usted, ¿ok? Ladies first, ¿ok? Ok. The student did not complete their homework, nor pass the test. ¿Qué creen que significa nor? No. Ni, ¿verdad? Ni completar, o sea, no completaron el examen, ni pasaron el examen. No completaron la tarea, perdón. No completaron su tarea, ni pasaron el examen, ¿ok? Esa palabra, esa frase la utilizamos bastante los papás. Acuérdense. For and nor. Vamos con la B, que es bat. Pero, ¿verdad? Ajá, ¿quién lee? Ya había dicho el caballero ahí. The study is several years old, but still able to this study. Excellent. The study is several years old, but still valuable to this study. What is the meaning of but? Pero. Pero, right? Excellent. Muy bien. What about or? Oh, or, right? Ajá, ¿quién me ayuda a leer? At the end of class, the students can choose the grade and easy or take a test. Excellent, thank you. At the end of the class, the students can choose to write an essay or to take a test. Muy bien. Two options, right? Or se utiliza como decir oh, o sea, two options. Tenemos opciones, ¿verdad? What about why or yet? ¿Quién me lee? Question the class. Sorry. Aquí sería, perdón. Yeah. Me quedé. The question complaint or of chronic pain, yet she refused treatment. Okay, thank you. The patient complained of chronic pain, yet she refused treatment. ¿Qué significa? Yet? Aún. Aún, right? Oh, en este caso, ¿cómo creen que tendría sentido? Dice, ¿la paciente? Todavía. O aún así, ¿verdad? O aún así, ella rehúsa, ¿verdad? Aún así o todavía. Yes. What about S? So, ¿quién me lee? I have. Después va el compañero. Ahí ustedes deciden. Ella. Va, muy bien. Eso me gusta. Okay. I have only been a nurse for 1 year, so I have little experience with paper charting. Excellent. Thank you. I have only been a nurse for 1 year, so I have little experience with paper charting. ¿Qué significará eso?
Ajá. Entonces. Entonces, right? Muy bien. Creo que han entendido bastante bien. Acuérdense, fanboys. Hay otra que es however, que aquí la tienen. However means sin embargo. Por lo general, es bien común escucharla, pero la mayoría de personas lo dicen más sin embargo. ¿Ya han escuchado? Y si ustedes lo dicen, perdón. Ajá, pero por lo general se usa bastante. Más sin embargo, es esa. O sea, sin embargo. However, but in English, nosotros decimos however, right? ¿Cómo podría ser una oración? However. Aquí hay uno. ¿El caballero que no leyó? However, can't be perfect. Ajá, ¿y dónde dice the authors? Agreed. ¿Ahí dónde está el cursor? Esa. The authors agreed on the prevalence of the problem. However, they disagreed on the problem's cause. Excellent. Y eso serían las que les voy a enseñar por ahora. Lo demás es información que se las puedo compartir, pero por ahora suficiente con eso, ¿ok? Entonces tenemos conjunctions, que son las que vimos ahora, son las coordinating conjunctions. Ahí en la platform van a ver que les van a enseñar otras, pero yo soy de la idea, y si no les gusta, pues me lo dicen de una forma abierta, yo no me molesto, pero me gusta enseñar algo más que la plataforma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, la plataforma está más que explicada. Usted ve el video y súper rápido lo entiende, súper rápido identifica, pero ¿qué tal si les traigo algo que no lo han visto y que sí les va a reforzar el tema que ya está ahí? No sé, yo pienso de esa forma. Por esa razón es que van a encontrar diferentes conjunctions en, algunas sí son las mismas, en la platform, ¿ok? ¿Para qué? Para reforzar, ¿verdad? Que la clase refuerce el conocimiento que van a adquirir en la plataforma. Ok. Son 16 personas ustedes. Quiero que hagamos algo. Quiero que escriban. Tenemos hasta las... Quiero ver. Les voy a dar 10 minutos. Si no les es suficiente 10 minutos, pues damos más tiempo. Quiero que escriban. No son 10, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no son 10. Quiero que 10 minutos para que escriban las oraciones. Van a escribir una por cada conjunction. ¿Ok? De las que hemos visto. Igual aquí en el chat me pueden escribir cualquier duda.
Me avisan cuando si alguien termina, ¿ok? Okay, who finished? Okay. Yesterday I didn't do my homework. Muy bien, Holman. Yesterday I didn't do my homework. Nor I didn't clean my bedroom. Excellent. Thank you, Holman. In the house. Okay, Dennis, en ese caso, ¿cuál es el meaning que usted le quería dar a la oración? Denis. Como mí. Sí. Ajá. Por lo menos la que mandó usted. In the house is my brother and I. ¿Qué es lo que quiso poner?
En mi casa está mi hermano y yo. Ajá. Entonces, ¿qué cree que es in the house? ¿Se acuerda que vimos ayer que era on? In the house sería un adverbio, ¿verdad? Sí. Ajá. Luego de eso iría el qué. At. Los sujetos. O en este caso, podemos poner primero los sujetos y al final in the house. Ordénenme la idea, por favor. Gracias, Denise. Quiero ver, dice Marvin. She studied hard and passed the test. Bien. Muy bien. Excellent. Thank you, Holman. I have to take the class, but I am tired. Gracias por la sinceridad. What is your favorite color? Coma. Coma. Y pongamos mejor coma. Coma, blue or black. Y cerramos signo. Muy bien. Jen will live in Paris for 6 months. La oración está muy bien, Marvin, pero en este caso, ¿cuándo estamos utilizando como preposición for? Pero en este caso es como una conjunction que significa for. Entonces, esta sí nos va hoy. Ok, ok. Ya está muy bien. Ajá, está muy bien la oración, pero no con el significado de conjunción, ¿ok? Ok, ok. Thank you. I early... Cambiémosle solamente el orden, Brendita. I sleep early for it is health, ¿ok? O it is healthy, it is healthy. Solamente agreguemos el orden, sería I sleep early for it is healthy, ¿ok? It is for healthy. Ajá, for it is healthy. Ajá, porque es saludable. Silvita, are you an artist or dentist? Muy bien. Solo que creo que la A se le fue, ¿verdad? De artista. Ok, muy bien. Lorenita dice que my bicycle is yellow. But the tires are white. Muy bien. Sandrita. I am not tired. Nor do I have dreams. Sandrita, ¿está por ahí? Sandrita, ¿qué quiso poner en esa, Sandrita? Hello. Hello, Sandrita. No, no, tranquila. Tenía problema ahí. No, no se preocupe. ¿Qué quiso poner en esa? Yo no estoy cansada, ni tampoco tengo sueño, ni tengo sueño. Entonces sería... I am not tired, nor I am not sleepy. I am not sleepy. No estoy somnolienta o tengo sueño, ¿ok? I am not sleepy, ¿ok? Ok. Eduardo, which do you prefer? Solo sería ahí, agreguémosle. Which do you prefer? Do you prefer run or walk? Muy bien.
Luego dice Holman. Váyanse al chat y ahí vayan viendo. I am very hungry, so I am going. I am. Le falta el am. Ok, Holman. So I am going to cook. Muy bien. Brendita, sería I sleep early for it is healthy. Va a ser otra oración después de for. It is, nada más. Dice Marvin, I don't remember where I put my keys, so I can get inside my house. Yes. Of course. Thank you. Álvaro, I did not work yesterday, but tomorrow, yes. Okay. Excellent, Eduardo. Which do you prefer, run or walk? My sister is tall. Thin and blondie. ¿Quién más? Okay. I am hungry, hungry con U, okay? I am hungry, Jennifer, con U, hungry. Yes, it's correct, okay. Solo la U. Muy bien, thank you. Lorenita dice, I like to wear boots and heels. Muy bien. Claudita, I like go to the park, but it is. It is, solo agreguémosle el it, ok? But it is. Dice Salvador, I have a headache, so I will take a rest. Muy bien. Marvin, he will order pizza or she will eat outside. Oh, no, excuse me. Es he, no she. Okay. She will. She. Okay. He will order pizza, yeah. Or he will eat. Okay. Muy bien. Dice Eduardo, I am starving, but I don't. Solamente, Eduardo, agreguemos en vez del don't, sería I'm not. Porque como es presente progresivo, utilizamos el verb to be. Ok, solamente eso. Thank you, Eduardo. Lorena, I want eggs or oatmeal for breakfast. Mmm, delicious. Qué rico. Ya me dio hambre otra vez, ok. Ya casi se nos ve el tiempo. No, mentira, no falta. Pedro doesn't finish. Silvita, cuando utilizamos el ED, es que aún no, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar Pedro has not finished. Has not. En vez de doesn't. I haven't finished my homework yet. Teacher,
en una oración que puse, me agarró ahí el otra palabra. Y quise chileno, ¿qué? Ajá, yo. Justo a eso iba. Yo dije, que me he comido chileno. No, pero me. En chilena hubiera puesto. Ajá, chile. No, yo me puse a pensar que si era chileno. No, chicken dije. Era. Chicken era. Ha de ser bueno, dije. Bueno. Sorry. Ok, I sometimes eat pizza or chicken. Ok, no chileno. Claudita dice, the mothers. Solamente. Quizás errores de dedo, ¿verdad? Mother sin S, porque lleva is. Entonces, ponemos the mother y sad sin S también. Because or for the bad grace of. Bye. Claudita, en este caso estamos hablando de la mamá, ¿verdad? De una mamá. ¿Cuál cree que es el adjetivo que debemos utilizar? Your sons, no, ¿verdad? Sino que son los hijos de ella. Entonces son her sons. Solamente eso. Ajá, ¿qué más? ¿Algunos no han escrito nada? Se me cayó algo, sorry. Ok, dice Rosie can play outside, so she played video games inside. Como es presente, Lorenita, como es presente, el segundo verbo, o sea, la segunda oración va a ir en presente. Entonces, decimos, Rosie no puede jugar afuera. Entonces, ella juega adentro, o video games, okay. Entonces, sería plays, tercera persona, present, okay. Thank you, ¿quién más? Okay, en ese caso, Salvador, I want to travel. But I don't have money. Don't have. Yo creo que todos queremos viajar y no tenemos dinero. Ok. Álvaro dice, they have a new house, me imagino. They have a new house yet. No. Esa no la entendí, yo creo que hubo problema de redacción. Dice Sandrita, I am excited for my vacation. Muy bien, el for, pero no es ese for, Sandrita, ¿ok? Acuérdese que es un connector. Connector es, acuérdese, entre dos palabras, oraciones, o cláusulas. Incluso el jet que están poniendo, se los he dicho sí, pero no. O sea, para que vayan a repasar, acuérdense que es la conexión entre dos palabras, oraciones, cláusulas. Ahí dice, la oración está muy buena, la verdad que está bien. He goes, Jennifer, he goes to shopping, to shop. Okay. O nada más pone he goes shopping or he goes to shop. Usted decide. Teacher. Hola. Corríjame, por favor. Sí, allí yo puse they have a new house, pero ahí me equivoqué. Ajá, por eso le digo hace. Yo. Sí. Ajá. Ajá. Pero ajá. Jet aún no. Ahí no es live, no que viven, ¿verdad? No viven. They have a new house. Sí.
aún no viven en ella, quise haber puesto, pero me equivoqué. They don't live. Yes. On it. Puede ponerle on it o in the house. Thank you, teacher. You're welcome. Dice Marvin, all right. Teacher. Qué bárbaro, Marvin, con esa oración. Ya, ya nos vamos. Y interpretando palabras, a ver si me salen. Por eso está mi teacher, para que me corrija. Ajá, sí, no, que me ofendió con esa oración, le estoy diciendo ya mucho por esta. Bárbaro, ya nos vamos, hijo, ya nos vamos. ¿Cómo? ¿Quién más me habló? Hola, yo dije. ¿Qué pasó, Sandrina? Me cuesta usar el yet y el so. Va. Solo que ya se nos acabó la hora y no los quiero tener mucho porque el so y el cual dijeron. Y el yet. Yet. Tenemos pendiente el pretty, el so y el yet. Lo que pasa es que también la señal no está muy buena, ¿verdad? Y tampoco lo quiero. Aquellos que no entendieron el tema, así, honestamente, yo no lo quiero hacer sentir mal, no les voy a preguntar aquí, pero me pueden escribir. Mire, teacher, yo no entendí nada, puede explicarlo mañana de nuevo, con gusto. Solamente que les voy a pedir un favor, estén puntual. Estén puntual para que a los primeros 10 minutos hagamos refuerzo y 50 minutos hagamos la clase. ¿Les parece? Muy bien. Entonces así, cualquier cosa me escriben en directo, ¿ok? Bye, take care, descansen, duerman rico porque está lloviendo. Bye. Bye bye. See you next time. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow, everybody. Bye bye.